Las trampas más temidas de la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam tal vez no es tan famosa como las guerras mundiales, pero sin duda alguna, una cruel, salvaje y sangrienta guerra. Ambos bandos utilizaron lo que estaba a su disposición para acabar con el otro, y aunque los del Viet Cong contaban con menos dinero, tecnología y armamento, su conocimiento del terreno y habilidades de supervivencia en la selva les llevarían a una eventual victoria. Durante la Guerra de Vietnam, Cuchi se convirtió en un infierno para las tropas invasoras norteamericanas que se veían atacadas por soldados vietnamitas fantasmas, que aparecían y desaparecían como por obra de magia. Los guerrilleros disparaban desde cualquier flanco y daba la impresión que constituían una enorme tropa cuando realmente solo se trataba de unos pocos hombres. Una táctica audaz y clave para la victoria de Vietnam. Como dato interesante, los vietnamitas cavaron los túneles con simples palas de mano, a veces a una tasa de solo 1 o 2 metros por día. La tierra se la llevaban en cestas y para evitar ser descubiertos, la arrojaban en lugares muy distantes. Las entradas, rectángulos de 40 por 30 centímetros aproximadamente, se camuflaban con vegetación. Tan desapercibidos pasaban estos pasadizos subterráneos que los norteamericanos montaron una base sobre ellos sin darse cuenta que sus enemigos vivían debajo. Los vietnamitas salían por la noche y les robaban la comida. Pasarían meses antes de que los norteamericanos descubrieran una entrada y aún así no fue fácil terminar con la fortaleza subterránea. Ahora, a lo que venimos. Trampas con clavos punji. La trampa consistía en hacer un agujero en la tierra y colocar en el fondo una tabla con palos de bambú cortados diagonalmente, haciéndolos muy afilados. Claramente recuerdo de niño un episodio de Misión Vietnam que me dejó impactado. Algunos más avanzados tenían la característica para que al pisarlo y atravesar el pie, este no pudiera ser sacado. Se solían untar con excrementos de animales para provocar una rápida infección. Las trampas de clavo de tamaño grande eran una variante. Simplemente se hacía un agujero aún mayor y en vez de limitar el área del pie, hacían que fuera el soldado en que cayera y quedara destrozado. Como evolución de la primera trampa, se colocaba una tabla con clavos partida a la mitad que se disponía sobre un agujero más estrecho. Con esto, se conseguía que al pisar la trampa, el pie se hundía y dos secciones de la tabla se clavaban en los laterales de la pierna. Algo realmente doloroso si lo piensas por un instante. Realizar un corte sobre la pasarela de madera de cualquier acequia, de tal manera que al pasar un soldado enemigo, este no soportara su peso y cayera al fondo, donde previamente se habían colocado estacas. También era una muy peligrosa trampa. Las bolas de empalamiento eran una trampa muy común. Consistía en la colocación de una bola con clavos alzados sobre un árbol y conectados a unos cables en el suelo, de tal manera que al pasar y arrastrarlos, soltaba la bola como si fuera un péndulo a la altura de la cara. Las puertas mortales también eran una auténtica sorpresa al abrir las puertas. Se dejaba la puerta entreabierta con esta trampa apoyada encima. Al terminar de abrirla, esta caía y junto con la gravedad ensartaba al pobre soldado en múltiples partes del cuerpo. ¡Wow! Las trampas de bandera. Esta trampa consistía en soterrar una granada a los pies del mástil y atar la cuerda de la bandera al seguro. Al intentar capturar la bandera, el seguro se soltaba y provocaba una explosión a los pies del soldado. Se sabe que los norteamericanos eran fanáticos de capturar las banderas de su enemigo, así que esto se convirtió en un arma. Wow, no mames. Las granadas ocultas. Quizá esta sea la más común. Consiste en la colocación de una granada en un lado del camino o senda, bien sujetada a un árbol. A la anilla de la granada se le ata un cable fino de acero. Este se tensa cruzando el camino y se ata al otro extremo. Cuando cualquier soldado pasa por esta zona, arrastra con el pie el cable de tal manera que arranca la anilla de la granada y esta hace explosión. Algunas veces se enmascaraba el cable con pintura de camuflaje para disimularlo. La misma técnica se utilizaba en acequias, donde era prácticamente imposible verlas.
No mames, güey, pinche las minas ocultas. Esta trampa se utilizaba para proteger las entradas de los túneles. Consistía en la colocación de minas enterradas a los dos bordes de la entrada del túnel. Cuando los soldados se asomaban para inspeccionarlos, las minas eran activadas a distancia por un Vietcong. Otra trampa muy utilizada, sobre todo en la entrada de las aldeas, consistía en la de atar un cable a una granada bien camuflada, de tal manera que al abrir la puerta, esta estiraba el pasador, accionando la granada. También eran atadas hasta en las tapas de las ollas. La mina mortero. Esta rudimentaria mina también hizo estragos. Se introducía el mortero en un trozo de bambú, dejando un pequeño espacio al fondo, donde iría algún pequeño objeto que a la mínima presión accionaría el percutor y haría que el mortero estallara. Lo mismo hacían con balas. Los pozos de serpientes. Dos Pasos, Charlie, era el apodo de varias de las serpientes en la selva de Vietnam. Los rumores afirmaban que después de ser mordido por una de estas serpientes altamente venenosas, morías al dar dos pasos. Esta trampa era un acto de pura ingenuidad. Los Vietcong estaban usando cada cosa que tenían a su disposición para infligir víctimas a las fuerzas estadounidenses, que incluían animales en su medio ambiente. Tomarían a las serpientes y las atraparían en viejas cachas de armas para atacar a los soldados que pudieran descubrirlas. Además de esto, a menudo clavaban las serpientes en las puertas y árboles para atacar a los soldados que pasaban. En huecos eran colocadas y al momento de caer un soldado, este recibía múltiples mordeduras. Unos 4.000 soldados murieron debido a las trampas mencionadas. Aún así, es probable que donde más hicieran daño fuera en el ámbito psicológico, infundiendo miedo. Según parece, los vietnamitas no usaban solo estas trampas para hacer más tortuoso el camino de los soldados estadounidenses, sino que les servían también para localizar a las tropas que se estaban infiltrando debido a los gritos de dolor. Todo un escalofriante derroche de ingenio. Estas fueron las trampas más usadas por el Viet Cong durante la Guerra de Vietnam. Si les gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo Gonzai. Güey, no mames, creo que aquí muestra otra cara totalmente diferente sobre la guerra, güey. Uno siempre piensa, güey, que pues son puras putas bombas y disparos, ¿no, güey? Pero depende muchísimo, güey, la región, cabrón, todo, no mames, güey, pinches, no mames, güey, que te manden a Vietnam, bueno, en aquellos tiempos, ¿no?, que te mandaran a Vietnam, güey, enfrentarte con esos cabrones, los vietnamitas, güey, su estrategia de guerra, güey, algo que no has preparado, güey, no mames, güey, pinche matanza, cabrón, no.